Al recordar el movimiento indígena surgido en Chiapas en 1994, el presidente Felipe Calderón afirmó que este fue un reflejo de las circunstancias de marginación y desigualdad en que vivieron durante siglos. Durante la inauguración de la Cumbre Mundial de Turismo de Aventura, el presidente dijo que esta actividad debe servir para generar ingresos a las comunidades más pobres en el país, que paradójicamente viven en los sitios naturales más bellos. El presidente de la República también sostuvo que hace ya 17 años hubo aquí mismo en Chiapas y particularmente en San Cristóbal de las Casas una rebelión, un movimiento indígena armado en un principio que, independientemente desde luego de no compartir la vía de la violencia para la búsqueda de una causa, cualquiera que ésta sea, lo cierto es que fue reflejo de la circunstancia de los pueblos que durante décadas y siglos, insisto, habían vivido los pueblos indígenas en la marginación y en la miseria. Acompañado del gobernador Juan Sabines, el jefe del Ejecutivo Federal dijo que si se encuentra la vía de progreso en el turismo de aventura, se encontrará una ruta justa para combatir la desigualdad en el país. Saludo a mi amigo el licenciado Juan Sabines Guerrero, gobernador del estado. Le agradezco muchas palabras, gobernador. Deseo de todo corazón que esta reunión nos permita a todos intercambiar experiencias, ser mejores proveedores de servicios turísticos, entender mejor el éxito del otro para poder avanzar y tener éxito nosotros, ser capaces de brindarle a nuestra gente el empleo que necesita, que exige y que tiene derecho para vivir con dignidad, para superar sus condiciones de pobreza, y al mismo tiempo el turismo de aventura que nos dé los recursos y le dé a la gente los recursos para cuidar y salvar el patrimonio natural de la humanidad, el medio ambiente, hoy más amenazado que nunca. Por esa razón, me alegra que estén aquí en San Cristóbal, en Chiapas. Que disfruten México y disfruten esta tierra maravillosa. Y de corazón les digo, a nombre de todos los mexicanos, esta es su casa y bienvenidos a nuestro querido país. Y si me permiten, voy a hacer formalmente la declaratoria de inauguración del foro. Así que, siendo las 17 horas con 21 minutos del 17 de octubre de 2011, declaro formalmente inaugurada la Cumbre Mundial de Turismo de Aventura, deseándoles el mayor de los éxitos y que este foro contribuya a impulsar este segmento del turismo y a identificar nuevas y atractivas oportunidades de bienestar y de desarrollo sustentable para nuestros pueblos. Esto es Reporte Bureco.